hermano, ¿vas a decirme por qué buscamos a este hombre? ¿Cómo te enteraste de él? ¿Con quién hablaste? Rayan me lo dijo. La noche en que Dilshah murió, hubo un oficial a cargo de la escena del crimen. Rayan y Miran estaban buscando a ese hombre y ahora me dijeron que lo encontraron. Él mencionó a un testigo. ¿Quién es el hombre? ¿El testigo? Bueno, espero conocerlo pronto. Es un pastor. Es posible que haya visto algo esa noche. Ya sabes que yo no recuerdo mucho porque me dispararon. Pero Dilshah estaba viva. Yo oía su voz, lo sé. Tal vez este pastor vio algo o escuchó algo. Pero no tiene sentido. Supongamos que vio quién disparó, que lo sabe. ¿Por qué no le dijo a la policía? ¿Crees que alguien lo amenazó para silenciarlo? Bueno, todo es posible. Tenemos que ir rápido y encontrar a ese testigo. Quiero escucharlo, qué vio, qué escuchó, que nos diga lo que sabe. Cualquier detalle que dé es crucial. Claro, si podemos hacerlo hablar. No te preocupes, hermano. Primero tenemos que encontrarlo. Y hablará, te lo aseguro. Date prisa, date prisa. No hay tiempo que perder. ¿Está aquí? Sí, esta es la dirección. Debe ser ahí. ¿Estás seguro? Sí, vamos a averiguar. Aquí. Bien. En este portón, hermano. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Soy Hazar Sadoglu! ¡Tenemos que hablar! ¡Abra! Tiempo sin vernos, ¿no, Seymus? Desde que eres un jovencito, has envejecido. ¿Qué sucede? ¿Por qué vino aquí después de tantos años, señora Cisse? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere de mí, señora? Oiga, le juro que no he hablado con nadie. He mantenido la promesa que le hice hace años. No le he contado nada a nadie. Es verdad. Sin embargo, lo harás ahora. Oigan, ¿qué sucede? ¿Son cobradores? ¿Por qué golpean mi puerta de esa manera? No, discúlpenos, señor. Se trata de algo urgente, por eso nuestra prisa. Buscamos a un pastor llamado Seymus Uchar. ¿Lo conoce? Nos dijeron que vive en esta villa. Primero fue pastor en Sabur, después vino a vivir aquí. ¿Usted lo conoce? ¿Qué sucede? ¿Por qué están buscando a Seymus? Si golpean la puerta así, no es por algo bueno. No es nada malo. Perdónenos, no tenemos malas intenciones. Si lo encontramos y hablamos con él, sería bueno para nosotros y también para el señor Seymus, se lo prometo. ¿Acaso tengo cara de idiota? Cuéntenme, les puedo ayudar. Mire, señor, se trata de un asunto antiguo.
Seamus fue testigo de un suceso del pasado que me involucraba a mí. Yo era una de las personas presentes, pero esa noche... resulté herido. Es por eso que no recuerdo bien, pero si Seamus recuerda algo... bueno, si escuchó o vio cualquier cosa aquella noche, me ayudaría. Soy Hazar Sadoglu. Somos hijos de Nasuk Sadoglu. ¿Lo conoce? Él era un niño cuando sucedió. Es mi hermano Sihan. No queremos lastimar a nadie, solo conversar. Mi hermano trata de encontrar una explicación a ese incidente turbio del pasado. Sihan. ¿Quiere que lo convenza de cooperar? ¡Hable, dígame! Sihan, no. Tengo que preguntar. ¿De qué otra manera sabría de sus intenciones? No puedo confiar en cualquier forastero. Si pudiera hacernos el favor de hablarle, se lo agradecería. Si solo se tratara de usted, me cortaría la lengua antes de decirle. Pero su hermano es un hombre amable. Yo se lo diré. Ahora váyase. ¿Qué estás diciendo? ¡Váyase! No. Está bien, hermano. Dígame. Tiene que llegar hasta esa casa grande, la de la esquina. ¿Dónde está el árbol? Sí, doble a la izquierda y llegará al cruce. No puedes decirle la verdad a esa gente. ¿Qué pasa, Mahmud? Mi señora, Miran está aquí. No sé si nos siguió o descubrió alguna cosa. Está bien, Mahmud. Todo lo que te dije, tal como te lo dije, es exactamente lo que le dirás a mi nieto, ¿entendiste? Guardé silencio todo este tiempo. No se lo dije a nadie, señora. Pero si está aquí después de tantos años es porque usted está en problemas, señora. Si no, no habría venido. Señora Cisse, su nieto descubrirá la verdad de una u otra forma. La única verdad es la que yo digo. Todavía te cuesta entender señora eso. Señora Cisse, yo siempre le he temido. Soy un simple pastor. No hay nadie aquí que me proteja, pero esta vez estoy apelando a su piedad. El día en que muera, ¿qué le diré a Dios? Ahora me estás enfrentando. No, yo la respeto mucho. Pero también le temo a Dios. Dígame, ¿por cuánto tiempo más podrá mentirle a Miran sobre su madre? ¿Callará a todos quienes sepan esta verdad? Cerraré la boca de cada hombre. Nadie le dirá una palabra a Miran. Solo tú sabes la verdad. Los demás ya están muertos. Eres el único vivo y el único testigo. Aún así, un día lo sabrá. Eso es imposible porque tú no abrirás tu boca. Tiene que seguir creyendo que su madre era honesta. No puedes saber que tenía una sucia aventura con Hazar Sadoglu. Tu obligación es guardar ese secreto hasta la muerte. Y no te atrevas a desobedecer mis órdenes o esta vez olvidaré que soy una buena persona. Escúchame, hasta este momento jamás he disparado un arma, pero puedo hacerlo. Si me provocas, te mataré sin dudarlo un segundo, Seamus. Amo a Miran con mi alma. Debe pensar que su madre era buena. Por ningún motivo. Mi nieto sabrá que su madre engañaba a su marido. Espero que te haya quedado claro, Seamus. Muy pronto Miran te encontrará. Y cuando lo haga, debes repetir mis palabras exactamente como te dije. Debe recordar a su madre como alguien honorable. Le he quitado mucho con esta venganza. Mi nieto ya ha sufrido demasiado. Entristecí su infancia, su juventud. Sin embargo, siempre cuida el recuerdo de su madre. Debe recordarla siempre como una mujer buena y honrada. ¿Hablé claro? Sí, señora. Está claro. Pero el pecado recaerá sobre usted. Si un día lo descubre, no quiero que su nieto me venga a reclamar que yo guardé silencio.
Miran escuchó lo que hablaba. Así es, señora. Bien. Ahora vamos. Mi labor aquí está concluida.